Lilian, a Lilian chowa jepa ni kuna. Kuna puncho no jaikuja, siminchikuna, simikunanchik manta rimasun. Y ¿entendieron? Bueno, más de 1 millón de niños, casi 1.400.000 que hoy están en nuestras escuelas, lo han entendido. Y seguramente más tienen esta lengua materna quechua, que es diferente a la del castellano. Mis invitados del día de hoy en este programa Incluir para Crecer son dos personas que están absolutamente vinculadas con el tema de la cultura indígena, de la motivación de incluir las lenguas nativas a la vida cotidiana, no solamente de las personas que las hablan, sino inclusive de nosotros mismos también. El tema de hoy es Cuna de Lenguas, un tema que lo que busca es justamente mostrar lo que están haciendo dos sectores del Estado, el MIDIS a través de Cuna Más y el Ministerio de Cultura, para evitar que las lenguas nativas del Perú, de nuestro país, que son 47 en estos momentos, se extingan. Gracias por estar aquí en el programa, Agustín Panizo y Janet Serna. Janet trabaja en Cuna Más, ella es asistente social y psicóloga, y Agustín Panizo es lingüista del Ministerio de Cultura. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura, Agustín, por la Cuna de Lenguas? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué quiso decir antes nuestro invitadito? Bueno, nuestro invitadito hablaba quechua chanca, que es el quechua que se habla entre Huancavelica y Apurímac, una zona de Apurímac, pasando por Ayacucho y por la Sierra de Ica. Bueno, lo que él está diciendo es Imanalian, Alilianchu, que es la forma de saludar en quechua chanca, que es hola, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿No? Guaujepanecuna, que es hermanos y hermanas. Y decía Kunan Puncho, hoy nosotros hablaremos de nuestras lenguas, ¿no? Ahí pues, el quechua es muy distinto del castellano, y por eso ahí mi amigo trastabilló, aunque él sí habla quechua, el problema soy yo, ¿no? Que estoy aprendiendo. Bueno, en el Ministerio de Cultura te cuento que existe una oficina que es la Dirección de Lenguas Indígenas, que existe hace 2 años, ¿no? Es una dirección joven, pequeña, con gente con muchas ganas de trabajar, pero claro, con pocas fuerzas, pero con muchas actividades y la verdad es que ya con logros importantes, ¿no? Sí. En ¿qué estos es Cuna de años, Lenguas en esa dirección? Lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos a una realidad. El Perú está viendo su diversidad lingüística, las lenguas que se hablan en el Perú, que como bien has dicho son 47, desaparecer ante sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde el Estado frente a esta realidad de erosión de la riqueza lingüística, pero más bien si lo vemos desde el sujeto hablante, de atropello de derechos? Porque una sociedad, un Estado contrario a al mantenimiento y al desarrollo de las lenguas indígenas, es un Estado que está vulnerando derechos. Entonces, ante esta situación nosotros lo que hemos hecho es empezar a crear un programa que se llama el programa Voces Vivas para el Desarrollo y la Recuperación de las Lenguas Indígenas del Perú. Uh-huh. Y en este proceso en que estamos creando este programa, hemos encontrado ya muchos sectores del Estado, como el MIDIS, muchos sectores del Estado que han acogido estas primeras iniciativas con gran entusiasmo, ¿no? Dentro de nuestro programa Voces Vivas tenemos distintas estrategias que hemos ido pensando para los distintos tipos de personas, digamos, público, y también para los distintos objetivos. Tenemos que trabajar con los adultos que no están transmitiendo la lengua a los niños, por ejemplo, con los adultos mayores, trabajamos con Pensión 65. Tenemos que trabajar con los niños para que los niños tengan estos espacios en los que la lengua les es transmitida, lo que no sucede fuera de estos espacios, muchas veces en la comunidad donde la lengua está perdiendo terreno. Trabajamos con Cuna Más. Y así con distintos sectores tenemos que trabajar con el Estado para que, por ejemplo, un juicio de una persona que es hablante de una lengua indígena, ese juicio se lleve en su lengua para que mostrar que su lengua es oficial de verdad. Es un proceso bien interesante el que nos estás contando. Yo, por ejemplo, me acabo de enterar que esta dirección tiene 2 años, recién sí. Tiene 2 años, y el esfuerzo que está haciendo justamente para lograr que el Estado unifique sus acciones con una mirada distinta, ¿no? Imagínense lograr que hayan intérpretes en cada una de las instituciones del Estado para que los que hablan una lengua materna diferente a la del castellano se expresen abiertamente y sin ningún temor. Yo quería poner un poquito de contexto también para que entiendan la entrevista. Está aquí
Janet Serna es especialista en familias de Cuna Más, porque conocí, gracias a una conversación, una experiencia muy concreta que tiene Cuna Más para recuperar las lenguas nativas en nuestro país desde el cuidado a los niños menores de 3 años. Ustedes tienen, Janet, una experiencia de apoyo a familias, ¿no? Y ustedes en este apoyo a familias lo desarrollan en zonas rurales, entre ellas la Amazonía. ¿Qué encontraron en la Amazonía para ustedes decir, me engancho con el Ministerio de Cultura? Bueno, primero gracias por la oportunidad, buenas tardes. Cuna Más interviene a nivel nacional y en población amazónica atendemos población Ticuna, Cucama, Yagua. Y donde también hemos visto la misma necesidad que ha encontrado Cultura, que son pueblos que están perdiendo la lengua originaria. A través de los servicios que tiene el programa Cuna Más, porque Cuna Más tiene 2 servicios, como bien señalas, uno está basado en acompañar a las familias y para eso se desarrollan visitas al hogar. Y también tenemos un servicio de cuidado diurno, que es un servicio donde el niño está 8 horas a cargo de una madre cuidadora que desarrolla actividades de juego y de cuidado. Uh-huh. Y justamente en ambos servicios es una necesidad también, una intervención con una pertinencia cultural. Ah, también. Y a partir de eso es que viendo la necesidad de la recuperación de la lengua, porque la lengua en realidad no es solamente hablar la lengua, no es solamente para comunicarnos mejor. Quiero tomar lo que dijo Pascual en Iquitos cuando estuvimos participando en una actividad, dijo, si perdemos nuestra lengua que ya no se transmite, sí, porque mueren nuestros abuelos, porque ya no hay quien lo pueda transmitir, entonces también habremos perdido conocimiento. Claro, y eso es absolutamente cierto, ¿no? Porque se pierde una visión de la vida, del mundo. Así es, y entonces esa visión de la vida y del mundo, que tiene que ver también con el desarrollo integral del niño, es lo que nosotros estamos impulsando a través de las acciones que se implementan en los programas. Desde el especialista en lenguas, tú eres lingüista, Agustín. ¿Por qué es importante que los niños no pierdan su lengua originaria? ¿Qué pasa en ellos? ¿Qué significa su lengua originaria en la construcción de su conocimiento, de su lengua? Bueno, pues es una pregunta inmensa, ¿no? Ella ha mencionado algo que me parece muy importante, ¿no? La lengua no sirve solo para comunicarse. Entonces, yo le pediría a los que nos están viendo, a nosotros mismos, recordemos cómo fuimos criados, estos pequeños recuerdos que tenemos de la crianza, no solo por los padres, sino por los abuelos. Y nos daremos cuenta de que la lengua efectivamente no sirve solo para criar, para comunicarse, sino sirve para criar. Con la lengua se hacen cosas, con la lengua se da cariño, se da amor, ¿no? Estas frases que nos dicen, ¿no? Estas caricias acompañadas de palabras, ¿no? Entonces, cuando uno pierde la lengua, supongamos el caso de una comunidad como los Cucama, Cucamiria, ¿no? Este pueblo. Cuando uno pierde la lengua, lo que pierde es pierde a los abuelos. Si es que la lengua es la lengua que hablan los abuelos. Uno pierde a los abuelos. Es decir, cuando se pierde una lengua, lo que se hace es que se rompen lazos sociales. Se deshacen lazos sociales de la comunidad. Entonces, en realidad, si el Estado tiene una política hacia la pérdida de las lenguas originarias, que para decirlo concretamente, esa ha sido en realidad la política sistemática durante siglos, claro, del Estado peruano. En realidad, esa es una política que conduce al desarraigo afectivo y social. Esa es una política que conduce a la disolución de las comunidades. Esa es una política que conduce a la desaparición de los pueblos, desaparición de las culturas y a la dominación, para decirlo de una manera, a la dominación de una forma particular de concebir la cultura. Claro. Entonces, claramente el Estado tiene que cortar con esa práctica antigua en que han funcionado, que es un Estado monolingüe, monocultural, que disuelve a las otras formas de ser y de pensar. Entonces, claro, para hacer esa transformación del Estado hacia un Estado respetuoso de la diversidad, hay que trabajar en todos los niveles. Y en los niños, porque ¿cuál es la relación que tiene una persona con su lengua, más allá de que es la lengua con la que uno se comunica con el entorno? En el caso
de pueblos que tienen su lengua amenazada, constantemente hostigada y desplazada por el español, el único vínculo que les queda con su lengua es un vínculo de añoranza, un vínculo que está en el centro de los afectos. Claro, en el centro de las emociones. De la emoción. Que no sabemos que puede convertirse en gozo o en resentimiento, ¿no? Así es. Tú añoras con gozo o puedes añorar con odio, ¿no? Terrible. Entonces, ahí tenemos que hacer esta especie de micropolítica lingüística, ¿no? Trabajar ahí, en lo más chiquito. Y esa micropolítica, con el niño es importantísimo. Y esa micropolítica lingüística, por ejemplo, Yanet, ¿cómo se traduce en Cunamás? Ustedes van a trabajar, por ejemplo, con los abuelitos que tienen una lengua, me mencionaste hace un rato, cocama, cocamilla. ¿Van a incorporarlos a la estrategia de acompañamiento a familias? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Bueno, las actividades que hacemos desde los servicios involucran a la familia. Nosotros tenemos como usuario, en algunos casos a gestantes, en otros casos a niños y niñas, porque el programa trabaja con gestantes y en atención de niñas y niños, pero siempre mirando también al niño en su contexto. Esto significa familia y comunidad. En ese sentido es que también se ha hecho una identificación de quiénes son las familias que podrían participar en una estrategia que nosotros tenemos en el programa, que es participación de la familia en los momentos de rutina para los casos del servicio de cuidado diurno. Uh-huh. Es decir, en esas 8 horas que el niño está recibiendo el cuidado y desarrollando actividades de juego, puedan participar personas de la familia que además puedan también ser incorporadas otras personas de la comunidad. De acuerdo. Como por ejemplo, ¿no? Los abuelitos que mencionabas, que para nosotros vienen a ser, y también para la comunidad, los sabios, aquellos que conocen la cultura y la lengua. Tú estás haciendo una observación bien importante, porque inicialmente entendí que este interés de, digamos, de rescatar la lengua nativa, sobre todo en las comunidades indígenas, respondía a implementarla en la estrategia de acompañamiento a familias. Pero usted me está diciendo, Yanet, que también ustedes han visto que en cuidado diurno, la estrategia que se desarrolla también en ciudades, han visto pertinente incorporarlas a este interés suyo, ¿no? Este interés que tiene el programa para recuperar la lengua. En este caso, también son adultos, los abuelitos que acompañan a los nietos a la cuna más, si son los quechohablantes o los que hablan otra lengua, eso es lo que pasa en el cuidado diurno. Sí. Ay, no te creo. Sí, y en los momentos de la participación, de los momentos de rutina que le llamamos nosotros, que es la rutina del servicio, por ejemplo, ellos puedan tener espacios de juego, espacios para realizar canciones, espacios donde puedan narrar cuentos o historias. O sea, los quieren incorporar, van a ser parte, digamos, del trabajo. En algún momento, en el cuadro diurno, va a entrar esta persona, este abuelito, tía, no sabemos, papá, o mejor amigo de la familia o amiga, y en acompañamiento a familia igual, van a participar en un momento. Así es. Bien delimitado. Sobre la manera cómo van a participar estas personas en el cuidado de estos niños que son beneficiados por Cuna Más y los materiales que utiliza Cuna Más para llegar justamente a ellos, vamos a hablar en la segunda parte del programa. Ya regresamos. Es el programa Incluir para Crecer. Hoy estamos tratando el tema Cuna de Lenguas y nuestros invitados son Agustín Panizo, él trabaja en la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, es asesor de esta dirección, y Yanet Serna, ella es especialista en familia y Cuna Más, es trabajadora social y psicóloga. Nos habíamos quedado, Yanet, en cómo hacen ustedes este trabajo con los chicos, cómo van a incorporar a estas personas a la dinámica de orientación familiar y de cuidado diurno.
Bueno, el cuidado diurno, más o menos ya te había explicado, ¿no? Con relación a la participación de la familia en los momentos de rutina, pero además también nosotros, desde el programa, tanto en acompañamiento familias como en el cuidado diurno, desarrollamos actividades con las familias de manera grupal, que son actividades lúdicas, actividades reflexivas, actividades de interacción entre el adulto y el niño. Eso existe, claro, es parte de la rutina con una más de cuidado diurno. Y en ese espacio que existe, se va a insertar, ¿no?, las personas de la comunidad o las familias extensas que también pueden tener algún dominio o hablar de la lengua. ¿En todos los cuidados diurnos que hay en esos momentos o hay algún piloto? Específicamente en el piloto que se va a hacer en Iquitos, en el centro poblado de Santo Tomás para el caso de acompañamiento a familias, y en Santa Clara para el caso de cuidado diurno. ¿Santa Clara de dónde? ¿Acá en Lima? En Iquitos. Ah, en Iquitos. Los dos son de Iquitos. Iquitos, porque lo que vamos a trabajar es la revitalización de la lengua cucamba-cucamiri. Ah, ¿en Iquitos? En Iquitos. Ah, ¿y cómo va a participar entonces en cuidado diurno, en cuidado de familias? En acompañamiento de familias, en las actividades que se realicen con las familias, ¿no? a través de la participación en momentos concretos, porque como estamos hablando de una lengua que está en peligro de extinción, entonces lo importante también es ir poco a poco incorporándolas en espacios donde se puedan ir familiarizando, sobre todo los niños, ¿no?, con los sonidos de esa lengua. Janet, tú eres psicóloga. Para haber tomado esta decisión, ¿qué encontraron en quienes hablaban, por ejemplo, el cocama-cocamilla? Que querían expresar su lengua con más libertad, que les daba pena ver a su nietecito o a su hijito que no hablara, porque con su hijo no lo había hecho, me imagino que es un adulto mayor. Estoy pensando así en el adulto mayor que no le había transmitido su lengua a su hija, pero su nieto está ahí jugando más tiempo con él, ¿no?, o con ella, con la abuelita o con el abuelito. ¿Ustedes percibieron que ellos querían participar, que estaban preocupados que se extinguiera su lengua? ¿Salió como preocupación o ustedes se dieron cuenta que había un peligro y lo plantearon? En realidad viene ambas cosas, porque la dirección descentralizada del Ministerio de Cultura de Loreto ya viene desarrollando algunas acciones en las comunidades. Pero de otro lado también hay una, en este caso, un esfuerzo conjunto para poder identificar a los hablantes y poderlos incorporar en las estrategias propias que tiene el programa. ¿Qué hemos encontrado a nivel del deseo o el interés por recuperar la lengua? En realidad, mucho. Y no solamente en los adultos, sino también en los más jóvenes. Porque en la amiga cultural que se desarrolló en el centro poblado de Santo Tomás, en Iquitos, que fue una propuesta de la Dirección Centralizada de Cultura, han participado de las actividades, porque la Amiga Cultural es una feria donde se desarrollan diversas expresiones artísticas. Entonces han participado niños, desde los más pequeños en realidad hasta adultos, en actividades de canto, de juego, de baile, pintura y una serie de actividades que se han desarrollado ahí. Y a partir de eso hemos tenido la experiencia también de acercarnos y de escuchar lo que ellos piensan y lo que ellos sienten respecto. ¿Y qué piensan y sienten? Quiero saber qué sienten y qué piensan. Sienten reconocimiento, por un lado, de parte del Estado, de que además también se ha pasado a un segundo momento donde de ese momento, de repente, donde tú te sentías avergonzado, criticado, juzgado por hablar una lengua distinta, ¿no?, a un momento más bien de ser vistos como es importante, nos valoran, es la oportunidad para poder hacer algo. ¿Y ahí cuál es el aporte del Ministerio de Cultura en este trabajo con CUNAMÁS? Bueno, ¿qué hacen ustedes en concreto? La Minga Cultural, que fue esta, Minga Cultural se llama, que fue este acontecimiento de 2 días donde todos comparten sus conocimientos, se exploran los conocimientos del propio pueblo, hay mucha expresión artística. Esta Minga Cultural es cotidiana, es decir, ¿se hace cada cierto tiempo o la promovieron ustedes? No, tiene cierta periodicidad. Ah. De vez en cuando se hacen estas mingas culturales y esto lo promueve la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto, que está dirigida por una mujer que pertenece al movimiento de recuperación de la lengua y la cultura cucama, que es Maritza Ramírez, que es cucama y que por supuesto ella está muy comprometida con eso. Las otras personas que han apoyado, Pascual Aquituari, que es asistente técnico de Pensión 65, también es una persona que pertenece a ese movimiento. Entonces, el evento se organizó por nosotros con presencia también del MIDIS, ¿no? Yo quisiera llamar la atención sobre algo, ¿no?
Respecto a tu pregunta sobre cuál es la actitud de las personas del pueblo Cucamá ante la lengua y qué tan interesados o no están en esta nueva posibilidad de recuperarla con apoyo del Estado. Yo quisiera decir que en realidad todo proceso de recuperación lingüística es un proceso muy difícil. Es una gesta histórica que tiene que emprender un pueblo. Un pueblo que se da cuenta de que en cierto momento de su historia está sufriendo la pérdida del elemento central de su cultura, que es la lengua, y de pronto decide revertir ese proceso en curso. Entonces, ese inmenso esfuerzo de un pueblo le compete a él. Es decir, si la comunidad, si el pueblo no emprende la recuperación de su lengua, nadie lo hace. No es algo que puede ir el Estado a hacer. O sea, nosotros no vamos a recuperar la lengua al margen de los hablantes. Es decir, si el pueblo no lo hace, no lo hace nadie. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros identificamos un proceso social en curso, de base comunitaria, y decimos... ¿De qué? De base comunitaria, que ha nacido de la preocupación de la comunidad, y nosotros entramos y decimos, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, tengo este programa social que es Cuna Más, tengo este que es Pensión 65, tengo esta otra intervención del Estado, vamos a incorporar la lengua aquí, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque los dueños de estos procesos son los propios pueblos, ¿no? Que también son los que lo sufren. Y nosotros tenemos que ayudar ahí, ayudar en la medida que lo ponemos, incorporándolos. Por ejemplo, ¿cómo, si me lo aterrizas, ¿no?, un poquito, en la vida cotidiana, ¿qué hace una mamá de repente cuyo papá hablaba un cocama cocamina, pero ella no? ¿Ella siente que es importante que su hijo lo haga? ¿Ustedes han descubierto eso? El pueblo Cucamá Cucamiria quizás sea el pueblo modelo en esta estrategia de recuperación lingüística. Es un pueblo, digamos, 11.000 personas Cucamá Cucamiria según el censo del 2007. Pero en realidad ellos dicen que son más, son unos 20.000. ¿Cuántos de ellos hablan la lengua fluidamente hoy? El 1%. No hay más de 200 personas hablantes de Cucamá Cucamiria, pero ellas están dispersas en varias cuencas de Loreto. Entonces, este pueblo se ha dado cuenta de que su lengua es central para sobrevivir como pueblo, ¿no? Porque muchos pueblos hoy en el Perú ya están desaparecidos una vez que se desapareció su lengua. Entonces, ellos hace ya unos 10 años que se viene dando este proceso de revitalización cultural de los Cucamá. Ahora, sin embargo, no todos los miembros están convencidos. Los dirigentes están convencidos de esta lucha política de recuperación de la lengua, pero no todos los miembros, porque todos han sufrido la discriminación fuerte en Loreto. En Iquitos es muy frecuente un insulto que se usaba antes, que era calla indio Cucamá. O sea, claro, estaba en el centro de la discriminación. Y Cunamás tiene presente esa situación, digamos. Sí. Y lo importante es que así como hay quienes todavía les cuesta reconocerse en sus orígenes Cucamá, también hay quienes están dispuestos a sumarse a esta iniciativa. Y es a partir de eso en donde nosotros los incorporamos, trabajamos con ellos, además de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Y cuando miramos las oportunidades y generamos las oportunidades de participación, de reconocimiento y revaloración de la lengua. Yo quería mostrar estos materiales educativos que tiene Cuna Más, justo para poblaciones indígenas, en donde se refuerza justamente la revalorización de la lengua, porque los niños y las familias juegan con sus juegos, con sus juguetes, pero también con su lengua. ¿Cómo es este proceso? Cuéntenos, ¿cómo...? Por ejemplo, podríamos imaginariamente recrear una situación, ¿no?, donde de repente puede ser la madre cuidadora en los servicios de cuidado diurno o la facilitadora en el caso del SAB, ¿no? De acompañamiento a familias. De acompañamiento a familias. Por ejemplo, al tener estos elementos para la exploración y el juego del niño, ir nombrándolos en su propia lengua y poder también desarrollando esta interacción en la lengua Cucamá. Por ejemplo, de repente tenemos, ¿no?, aquí este que es un juguete, pero que en realidad no podemos darle un uso a partir de la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, podríamos nombrar
¿cómo se llama? En Cucama podríamos ir colocando de repente aquí estas piezas y vamos haciendo ese diálogo con el niño y luego vamos dándole la oportunidad de que el niño también pueda explorar e interactuar. Y la canoita, a mí me llamó la atención, la canoita y el cocodrilo. Así es, porque esto también te permite tener una interacción, un diálogo con el niño. En esa interacción, en un marco de respeto, de afecto, de reconocimiento también del otro y la potencialidad del niño, es que se va desarrollando esta interacción. Y de esa manera, de forma muy natural, se va exponiendo a los niños a la lengua. Ahora, lo que he visto que también se recoge elementos de la vida cotidiana de ellos, ¿no? Porque a mí me llamó la atención, y me lo comentó usted al inicio del programa, que ese botecito es producto de la idea de las mamás, ¿no? Ay, que prefiero hacer mejor un botecito en vez de un carrito. ¿Qué tiene que ganar el carrito, digamos, ¿no? Sí, porque estos materiales han sido elaborados por las familias, de tal manera que las familias también puedan plasmar aquí aquello que piensan, que sienten respecto a su propia cultura y respecto de lo que aporta al cuidado y al desarrollo de sus niños, ¿no? Entonces, ellos han desarrollado con sus propias manos, ¿no? Han tejido esto tan hermoso, desarrollado todos estos elementos que vemos aquí y que permiten también desarrollar diversas actividades, ¿no? De juego con los niños, ¿no? ¿Y qué es el juego con la lengua? La lengua es indivisible de la cultura, ¿no? La lengua está, o sea, en la lengua está codificada una cultura, ¿no? Por eso cuando se pierde una lengua, lo que se pierde también es todo un sistema cultural, toda una, yo lo llamo... ¿En la lengua está la interpretación de la cultura? Eso es lo que me has dicho, cuando me dices codificada la propia cultura. La cultura está codificada en la lengua, es decir, o sea, hay palabras para la cultura que están solo en esa lengua y no en otra lengua, por eso es que son intraducibles, y ejemplos de eso, o sea, hay muchísimos, ¿no? En todo el universo de la cosmovisión, todo el universo mítico, todo el origen de nuestra cultura, todas las narraciones orales, todo el saber, las enseñanzas, todo está en la propia lengua, ¿no? Entonces, y por supuesto, es interesante, por ejemplo, el trabajo que hace Cunamás de llegar a una comunidad y primero hacer esta investigación en prácticas de crianza, ¿no? Claro. Y la investigación en prácticas de crianza de la propia comunidad, para no imponerles un modelo de crianza foráneo. Esta investigación en las propias prácticas de crianza tiene un montón de conocimientos de la lengua, está en la lengua. Canciones de cuna también. Los cuentos, pues. Los alimentos que puede comer y no puede comer, claro, la madre gestante, por ejemplo. O los que puede comer y no puede comer el niño a cierta edad. Y todas esas explicaciones están en la lengua. Entonces, la lengua pues es el sustento de la materia, ¿no? Yo digo que cuando desaparece una lengua, lo que desaparece es una modalidad de ser humano. Claro. Y con eso justamente quería terminar, porque desgraciadamente me están haciendo adiós hace como 2 minutos y tenemos que terminar el programa. Pero sí me parecía importante, que es lo que siento yo ahorita, ¿no? Me siento más humanizada, ¿no? Es decir, cuando uno entiende que hay otros que tienen una manera de hablar y de pensar sin ninguna duda distinta a la de uno, es cuando uno toma conciencia que es parte de un colectivo, de una comunidad y en nuestro caso de un país. Dijiste algo para finalizar el programa y con lo que yo quiero cerrar, Agustín, no se puede recuperar lo que no se conoce, ¿no? Y yo, parafraseando esa frase, quisiera recordarles que nadie ama ni respeta lo que no conoce. Y este es un trabajo que hace el Estado peruano recién. Tiene 2 años esta dirección de lenguas indígenas en el Ministerio de Cultura y tiene recién casi el mismo año Cunamás, o un añito más, creo que Cunamás. Y esta experiencia de trabajar con las familias de las zonas rurales. Crean, en el Estado están haciendo cosas, están pasando cosas muy buenas y positivas. Quería cerrar el programa de esta manera. Nos vemos entonces hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.